Hola amigos de 300 Esparta, estamos aquí en San Miguel, en la Escuela Chancas, con su profesor Luis Guzmán y su alumno Jorge Albarracín, más conocido como Bemba, quien estará participando este 28 de abril en el 300 Esparta. Cuéntanos Jorge, ¿cómo estás entrenando para esta pelea? Aquí nos venimos preparando fuerte, ve todos los días, 2 veces al día, 2 horas por entrenamiento, salgo a correr en las noches, balanceados ahí con la dieta, etc. Sabemos que tú vienes del Muay Thai, tienes unos títulos en el Muay Thai, es tu debut prácticamente en lo que es MMA profesional. ¿Cómo te sientes de hacer tu debut en un evento donde también hay una cartelera internacional? Más que todo le agradezco a usted por la oportunidad que me está dando, ¿no? Para demostrar mis habilidades acá, ¿no? Para mí es algo nuevo, pero ya me vengo entrenando para eso, ¿no? Para hacer lo que me gusta, profe. Y ya vamos a hacer en el debut. Acá el profesor Luis Guzmán, ¿cómo está entrenando Bemba para este reto? Mire, profe, ahorita el entrenamiento de Jorge, estamos haciendo un trabajo muy intenso porque hemos estado hasta un poco de para, ¿no? En sus peleas, pero se está entrenando muy fuerte para esta pelea y va a ser muy buena pelada el 28 de abril en el Coliseo Mariano Mergal. Bemba, tu peleador es un luchador de Moyobamba que está entrenando aquí en Lima, en la Escuela de Pígulo de los Perros Arnosos. ¿Qué sabes de él? La verdad que no tengo la oportunidad de conocerlo, pero como se dice, no hay oponente chico, ¿no? Me estoy preparando fuerte para lo que venga, nada más. Si lo tuvieras al frente en este momento, ¿qué le dirías? Nada más un gusto de conocerlo y a dar lo mejor que uno tiene, ¿no? ¿Qué le prometes a tu gente, a la acá de la Academia Chanca, a tu gente de tu barrio, a la gente que te conoce? ¿Qué verá de Bemba ese día en la jaula? Más que todo les agradezco por el apoyo que me están dando, ¿no? Todas las personas incondicionalmente, ¿no? Y voy a dejar todo ahí, todo en la cancha, como se dice. Un agradecimiento muy especial a las personas que me están apoyando incondicionalmente, a Everest Nutrition, en mi caso a Sergio Castañeda, también gracias a Chabornos el Faraón, al profe Takechi Nakamura por el apoyo que me está dando. También a Sánchez, Ferretería Sánchez, que nos está apoyando con los polos, con todos los auspicios. Les agradezco de corazón por la confianza que me están dando. Bien, haz una invitación general a tu gente, a la gente que te sigue, a la gente que te apoya, para que asista este 28 al evento. Bueno, más que todo les invito a toda la gente de Magdalena, San Miguel, ¿no? Todos los que me conocen, todos mis amigos, mis compañeros, las personas que me consideran, a que me vayan a apoyar al evento, ¿no? Siempre es bueno un ánimo, un apoyo adicional. Bien muchachos, nos vemos el día de combate.